Hola gente, aquí Germán. Esta vez, muy rápido comentarlo, quise compartir este video especial que publicó hoy en su cuenta oficial la página de Capcom. Si gustan ir a checarlo, yo creo que les voy a estar poniendo por aquí el link en la descripción. Porque, wow, digo, puede parecer un video sencillo, este donde nos muestra la evolución de los juegos de Monster Hunter, porque si ya se cumplen 15 años del lanzamiento del primer juego, que sé que eso no fue aquí en Occidente, sino que fue en Asia, pero aún así, bueno, un poquito de lo que sería para mí esto. Yo llevo con los videojuegos prácticamente toda mi vida, desde que tengo memoria. He jugado desde la NES. Tengo 22 años ahorita y creo que por lo menos el 75% de mi vida o más ha sido con un mando en las manos. Desde que jugué mi primer videojuego sabía que esa era mi pasión y aquí estamos. Seguimos jugando diario y Monster Hunter es parte de esa historia y es una de mis franquicias favoritas, así que pues no pude resistirme ahora sí que a darles mi opinión de esto, y a mí me puso muy nostálgico ver el video. No sé, me sacó una sonrisa, la verdad. No paro de sonreír. Y no sé, es raro porque que un videojuego te saque esas sensaciones, como hasta ganas de querer llorar de felicidad o algo así. Es muy bonito y me gusta compartirlo. Y es parte por lo que creé este canal, para que podamos compartir juntos esas experiencias. La verdad, yo estoy súper contento. Mi primer Monster Hunter lo habré jugado hace unos 10 años, cuando tenía unos 11 o 12 años. Aquí en esta imagen vemos al icono de la franquicia, el Rathalos, a un dragón legendario, el Lao Shan Lung, y por último al Nergigante, que sería quizá la bestia más importante a la que nos enfrentamos en su último juego, en Monster Hunter World. No sé, estoy muy feliz, gente, y eso es todo lo que tenía que decir. Solo compartirles un poquito de mi historia aquí en esta franquicia. Y si a alguno de ustedes les gusta, pues me gustaría pues ver si le dedicamos algunos videos más adelante, algunos gameplays o hablar de la historia del juego, no sé. Digo, a mí me gusta mucho y sé que lo voy a seguir jugando. Hasta la semana pasada estaba jugando algunas partidas de Monster Hunter World y del Monster Hunter Stories, que ese sí que lo voy a traer al canal muy pronto, en su versión para móvil. Pero bueno, eso es todo, gente. Perdón por ponerme sentimental, lo siento, pero me puso muy feliz ver este video y no sé, no pude quedarme sin compartírselo.
Como les digo, les voy a dejar la información en la descripción a la página de Capcom para que puedan checarlo. Y pues si ustedes son fans de la franquicia como yo, pues a lo mejor les saca alguna lagrimita por ahí. Bueno, nos vemos, gente, gracias.